Steel, la marca líder mundial de motosierras. Enaro All In, mudanzas que inspiran confianza. Promueve, si piensas en viajar, piensa en Agencia Promueve. Cárdenas, pasión por la carne. Anáhuac Vets, mis veterinarios de confianza. Pigtail, tu aliado para el asado perfecto. Toyota Monterrey y Carretera Nacional. Si los manejas, te enamoras. Pollo Braseado, la manera diferente de comer pollo asado. Presentan la palabra del gurú. Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos. Llegó el momento, llegó la fecha y esta sonrisa que ven en el rostro del gurú deportivo es porque por fin se me hizo entrevistar face to face, cara a cara, mano a mano al señor Nahuel Guzmán. Nahuel, gracias por tu tiempo y gracias por permitirme entrevistarte. Era una de las cosas que me hacían falta y hoy le puedo poner palomita. Gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, un gusto poder compartir este rato. Porque toda la gente me decía, Nahuel Guzmán, Nahuel, al patón, queremos al patón, aquí está Nahuel Guzmán. ¿Quién es Nahuel Guzmán dentro y fuera de la cancha? Voy a hablar en primera persona para no describir a un Nahuel que... creo que soy una... me gusta describirme como un artista. Un poco por lo que hacemos dentro, por lo que hago dentro de la cancha, lo que hacemos como profesionales, ¿no? Creo que somos parte de un espectáculo. Me toca uno de los roles más divertidos para mí, que es la portería, que es el puesto de arquero, que es el distinto, el que se viste distinto, el que usa guantes y puede agarrar la pelota con la mano dentro de un deporte que se patea. Y soy un... Me considero un gran padre, un gran compañero, un buen esposo, un buen amigo. Soy una persona que fui madurando en los últimos años. No sé si madurando. Fui aprendiendo y rompiendo con algunos estereotipos, con algunas cosas que traía de mucho tiempo y siento que eso me ha hecho crecer muchísimo. Y bueno, todo eso conforma un poco el combo de lo que es Nahuel Guzmán, de lo que soy yo, digamos. ¿Qué has cambiado desde el día que llegaste? Ya van 7 años. Siete años y medio. 2014, sí. 7 años y medio. ¿Qué ha cambiado de Nahuel Guzmán a la fecha? No acabamos. No, tenemos que hacer un programa aparte para... Empezando con que llegué con mi esposa sin hijos y hoy tenemos 3, arrancando por esa parte, por la familiar, que es parte fundamental. Creo que he cambiado lo que... Yo cuando llegué me distinguía o me gustaba decir que era un arquero con temperamento, que me gustaba ganar,
Creo que reformulé un poco, resignifiqué el tema del temperamento, que es una de las cosas que en el último tiempo me ocupé de trabajar. Yo identificaba el temperamento como hacer un papel de malo dentro de la cancha. Y eso hizo que con el tiempo se construyera mediáticamente o a través de esa imagen que yo generaba un preconcepto mío. Hasta el punto que ya no me es conveniente, digamos. Pasó a jugar ese temperamento que para mí era una característica positiva, hoy pasa a ser algo que no me favorece porque me condiciona con los medios, con los árbitros, con los rivales. Mismo con mis compañeros a veces condiciona ese papel de malo. Entonces creo que resignifiqué un poco el tema del temperamento. Hoy lo pongo, pero el temperamento en el trabajo, en la constancia, en el ser una persona, un jugador ganador que busque ganar, pero desde otro lugar también, desde la amabilidad, desde el compañerismo, desde el valorar cada día de entrenamiento. Creo que es lo que en el último tiempo por lo menos más sentido le encontré. Una de las características. Después, sí, han cambiado, he cambiado cosas en el estilo, a lo mejor, los primeros años. Y se nota, creo. Los primeros años fui mucho más arriesgado que por ahí en el último tiempo. También tiene que ver con la forma de juego de cada momento. Lo bueno que me siento una persona plástica, que le llamamos, digamos, moldeable, que me puedo acomodar a una situación. Y otra de las cosas que fui aprendiendo, esto de no encerrarme con el yo soy así. Yo soy así y tengo que ser así toda la vida. Y voy a ser así, aunque creo que no está mal poder moldearse y acomodarse y cambiar las cosas que sentí o que siento que ya no me venían funcionando. ¿Y todo esto te ha ayudado a ser mejor persona, pero también mejor arquero dentro de la cancha? Porque hoy tienes 35 años, si mal no equivoco, estoy con lo correcto, ¿verdad? 35 para 36. 35 más cerca para... de los 36 que sí, de los 36 36 en febrero, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo Nahuel Guzmán planea jugar? Y mira, yo siempre le dije a mi esposa que iba a jugar hasta los 33. Y a los 33 era cuando mejor me sentía. Entonces, ya yo me proyecto a 10 años más. Después, si es menos, es menos, pero... hoy me estoy preparando para jugar 10 años más tranquilamente. Después que sea elección mía el dejar o no. Pero que no me agarre esto de que, mirá, no se puede tirar, no puede patear, no se puede levantar. Se tira pero no se levanta. Perder la motivación del día a día. Creo que una de las cosas más lindas que tiene esta profesión es el poder venir a compartir en el vestuario, a entrenar, a la convivencia. Cuando, por experiencia con compañeros que fueron perdiendo eso y me dicen, no, cuando perdés eso, yo todavía lo tengo y tengo ganas de seguir sintiéndolo y me proyecto a 10 años más. Después, que sea elección mía a terminar antes, pero 10 años más creo que puedo jugar. ¿10 años más aquí en Tigres? No sé en dónde. Ya no el fútbol, viste que a veces depende de mí lo que haga dentro de la cancha. Después hay decisiones que no dependen. ¿Cómo está en estos momentos tu tema contractual? No tengo ni idea. Creo que me queda como un año y medio todavía de contrato. ¿Pero quieres renovar en Tigres? Si fuera por Nahuel Guzmán, ¿te gustaría renovar? Sí. No hay... hoy no encuentro motivos para estar disconforme, digamos. Desde el aspecto familiar hasta lo deportivo. La verdad que no tendría problemas. Después, bueno, ya te digo, son decisiones
que no dependen solamente de mí y después depende también de cómo llegue al final de mi contrato o cómo llegue a medida que va terminando mi contrato. A lo mejor hubo circunstancias que no me gustan o que no me sientan cómodo o ganas de proyectar otras cosas o mi familia pasó a estar incómoda en el lugar y bueno, se charlará en aquel momento. Hoy vivo un presente muy lindo, muy cómodo, pero no desde la comodidad del relajo, de relajarme y sentarme a ver qué pasa. Cómodo en el sentido, en el mejor de los aspectos, de estar en el lugar que quiero estar. Hoy decíamos, 7 años y medio ya de Nahuel Guzmán con Tigres. ¿Cuál ha sido, desde tu perspectiva, el mejor Nahuel Guzmán? ¿El de hoy por hoy? ¿El del presente? ¿El del 2017? ¿El del 2000 qué? Siento que el de hoy, el del presente, porque todo lo que fui aprendiendo, todo lo que fui construyendo, todo lo que fui acertando y errando, me va construyendo de alguna manera, me va formando. Y si hoy no soy mejor, sería una lástima. Sería haber desaprovechado un montón de cosas buenas y malas para crecer. Entonces creo que el mejor Nahuel es hoy. Todo lo que ha pasado me ha ayudado a aprender y a construirme de una manera muy, muy positiva. ¿En qué tiene que mejorar hoy Nahuel Guzmán? ¿O en qué trabaja de forma particular Nahuel Guzmán? ¿Algún aspecto de tu juego que quieras mejorar? Creo que estoy en un momento donde es necesario, siento que es necesario darle vuelo a la parte física, o sea, darle atención a la parte física. Darle cariño. Darle cariño. Tuve una hija hace 4 o 5 meses y sabía que iba a ser un desafío, es mi tercer hijo, y el tema de los descansos y tratar de cuidarme tanto en casa como en el club. Entonces dije, bueno, si paso estos 6 meses y estoy bien físicamente, ya después voy para adelante. Entonces fue un lindo desafío este campeonato para mí en lo físico, poder bajar, poder regularme cuando necesité descansar o no entrenar tan fuerte como a veces acostumbro. O sea, me gusta entrenar, trato de cuidarme y a veces bajar un poco también y darme algún gusto y no ser tan exigente conmigo mismo. Hoy le quiero dar bola a la parte física, formarme. Tenemos un profe que la verdad es... Me encanta su forma de trabajo y creo que puedo mejorar mucho en el aspecto de la fuerza, sin ponerme todo mamado, como dicen acá, ¿viste? Sin buscar eso, creo que puedo mejorar desde ese lugar. Y después otro desafío es la adaptación al juego de Miguel, ya a la parte técnico-táctica, digamos, saber qué quiere y aprender una nueva forma de jugar. Creo que ese también es un lindo desafío para mejorar. Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias de lo que hacías tú y también el colectivo con relación al Tuca y lo que hacen hoy con Miguel Herrera? Principales diferencias. Fui encontrando muchas similitudes, la verdad. Creo que también hay diferencias en el mensaje. Desde que llegó Miguel ha insistido con esto de ser un equipo ofensivo, dinámico y vertical. Entre todos fuimos entendiendo, y ahora te voy a hablar más de una similitud, de una diferencia, pero una de las diferencias puede ser el mensaje. O sea, sí, vamos a ser ofensivos, vamos a ser verticales. La intención es que seamos más dinámicos e intensos. Creo que ahí puede aparecer una diferencia. Hubo un cambio de intensidad en el juego muy notorio.
en cuanto a la movilidad, en cuanto a la circulación de la pelota, en cuanto a la dinámica de los jugadores dentro de la cancha. Creo que es más dinámico el equipo hoy. Esa es una diferencia. Pero también fuimos entendiendo que hay jugadores que tienen un buen pie, que necesitan por momentos tener una buena posesión de la pelota, que necesitan recuperarse físicamente con la posesión de la pelota. Entonces, como que lo fuimos entendiendo todos también, porque al principio, claro, y se nota una diferencia entre los primeros 6-7 partidos y el resto de los juegos, donde el equipo corría. Corría y corríamos y éramos súper dinámicos, súper intensos, íbamos de acá para allá, parecíamos todo por todos lados, pero perdíamos la pelota muy fácil, nos llegaban con mucha facilidad, con mucha claridad, mal parados. Entonces fuimos de a poquito encontrando un equilibrio en esto. Creo que también tiene que ver, tal vez, el tema de poder recuperarnos. Ya no nos recuperamos con la facilidad de hace 5 o 6 años algunos. Pasó un tiempo desde aquel equipo del 2015, el 2016. Entonces, a veces necesitamos mantener la pelota. Y eso creo que entre todos lo fuimos entendiendo, entre el cuerpo técnico, entre los jugadores, de que está bien, el técnico nos pide que vayamos para adelante, pero si vamos a ir para adelante y vamos a perder la pelota, mejor tengámosla un ratito y atacamos cuando se generen los espacios. Entonces, sí veo una gran diferencia en la intensidad con la que ofendemos, con la que circulamos la pelota, con la intensidad en que metemos penetraciones a espacios libres. En ese aspecto sí veo una diferencia. Pero se mantuvo la esencia de lo anterior. A ver, podemos concluir que se sacó lo mejor del proceso anterior y también se le inyectó algo positivo que ayuda más al equipo. Sí, tal cual. Creo que hiciste un buen resumen de los 5 minutos que acabo de hablar. No, porque todo es muy bonito, todo es muy bonito. No, pero sí, es un poco eso. Creo que, como en todo, como lo que te decía de lo personal, si yo no aprovecho lo bueno que traigo, sería una lástima. Entonces, aprovechar eso también y bueno, a lo mejor tácticamente ya también hay una estructura más fija, eso también. Por ahí con Tuca los equipos eran como más dinámicos en cuanto a que a veces jugábamos con 4, a veces con 3, a veces con 5, a veces... Bueno, ahora como que ya a Miguel le gustó un poco más la solidez que logramos con 3 defensores centrales y darle libertad a los carrileros para que puedan atacar. Bueno, arrancamos con esa base y después obviamente el equipo se va moviendo. Se va ajustando. Sí. ¿Cuál ha sido el mejor Tigres que le ha tocado a Nahuel Guzmán? Se lo pregunté también a Aquino, me contestó el 2015 y como que la gente trae muchos recuerdos alegres, sí, positivos de ese Tigres del 2015. Y fue la Copa Libertadores, veníamos, fue un año que terminamos saliendo campeones, o sea... Estábamos más jóvenes. Por eso Javi te dijo eso, porque volabas. Bueno, ahora también vuelas, sí, el enano ese. Pero muchos jugadores también, como que estábamos llegando y teníamos una energía nueva. No digo que la hayamos perdido con el tiempo, pero creo que naturalmente puede haber un desgaste después de 4 o 5 años en los procesos y puede ser que el 2015 haya sido un gran Tigres, la verdad. Porque no solo era que era un equipo que ganaba, sino que ganaba bien. Tampoco, es exagerado decir que aplastábamos a los rivales, pero creo que entrábamos a la cancha sintiéndonos superiores y lo podíamos demostrar en muchos partidos. Obviamente había partidos que no, que se complicaban más, pero sí, 2015, 2016, yo me sentí muy bien porque aparte ya había pasado casi un año de mi llegada, yo ya me sentía amoldado a la ciudad, al club, al juego. Entonces,
creo que fue un lindo momento y obviamente ojalá lo podamos repetir ahora en este nuevo proceso. Y tú siendo un jugador... Repetir o mejorar, ¿eh? O sea, ojalá podamos ser mejores. ¿Sí? Porque también está bueno eso, ponernos esos tipos de desafíos. A ver, ¿cuál era el mejor tire que jugaba en 2015? Bueno, tenemos que ser... Mejor que trabajemos para ser mejores que ese tigre. ¿Y esa debe ser la mentalidad? Por lo menos yo lo pienso, lo miro y me gusta vivirlo así. ¿Y tú también, Nahuel, te encargas de contagiar esto que comentas? O sea, a veces, aprovechando tu madurez, tu liderazgo, que me parece a mí, desde acá atrás, es natural completamente, cuando detectas que a lo mejor hay un futbolista o un compañero que no está tan metido... ¿Tú eres de los que trata de incorporarlo o respetas cada una de las posturas? Bueno, el liderazgo tiene un poco que ver con eso. A mí me gusta guiarme un poco por lo que veo y por sensaciones y por presentimientos y por conocimiento de mis compañeros, en este caso. A veces es necesario arrimarse a un compañero, a un colega, a un colaborador, a un entrenador, al que fuera. Y a veces es necesario darle tiempo y distancia a cada uno. Creo que eso también tiene que ver con el tipo de liderazgo de cada quien. Poder interpretar al otro con empatía, digamos. Aprendí a ponerme un poco en el lugar del otro en el último tiempo y a veces es importante saber respetar esos tiempos y esos espacios. A mí cuando puedo me acerco, me gusta conversar, pero entiendo que hay compañeros o colegas o, como te decía recién, cualquier persona del entorno que prefiere estar aislado solo un rato hasta la vuelta a la calma, digamos. Pero creo que la empatía dentro del liderazgo, el poder ponerse en el lugar del otro, es una herramienta fundamental. Pero tampoco le sacas a un momento donde tiene que ponerse serio y duro Nahuel Guzmán. Por supuesto, hay momentos. Exacto. Hay momentos. saber entender esos momentos o poder comprenderlos o distinguirlos también forma parte de una característica del liderazgo, me parece. Así que... No, cuando hay que ponerse serio y a veces hay que dejar también que lideren otros. No me quiero quedar con la duda, tú un jugador protagonista sudamericano que conoce de pe a pa la Copa Libertadores, ese Tigres que volaba y del cual ya hablamos, ¿qué pasa en la final que no se puede coronar el gran semestre que habían tenido? Fue, la verdad, fue muy triste la final para nosotros. Fue un golpe muy duro porque veníamos muy bien. Hicimos una Copa Libertadores, creo que... si no tuvo más repercusión ese Tigres a lo largo de la historia fue porque es un equipo mexicano nada más. Porque ha habido equipos que ni siquiera llegaron a la instancia que llegamos nosotros y todavía, no, ¿te acordás del Flamengo de tal, el Newell de tal? Y la verdad fue un golpe bastante duro para nosotros. No sé qué faltó. Probablemente fuimos a la final allá al Monumental con, no sé, con una sensación rara de que había mucha gente jugando en contra nuestro. Desde el momento que ya nos tocaba definir de visitantes, siendo que habíamos sido el mejor calificado o el segundo mejor calificado, viendo las designaciones arbitrales. Y no, a veces hablar de estas cosas es como, está poniendo excusa, mirá, ahora viene a hablar ahora. No busco poner excusas en absoluto. Tal vez nos faltó más decisión, ir más convencidos de que podíamos ganar realmente. Más contra todo. O sea, uh-huh. Porque también
no haber marcado una diferencia fue un factor. Tal vez podríamos haber hecho uno o dos goles acá y podríamos haber hecho uno o dos goles en el Monumental. Tuvimos una o dos claras en el primer tiempo, seguro. Y a lo mejor nos faltó decisión para ir convencidos de que ese partido lo podíamos sacar adelante. ¿Entra la parte del colmillo o no? Ese colmillito, el ser canchero. Juega todo. En la Copa Libertadores juega todo, la verdad. Me han tocado otras experiencias y juega todo. En Newell me tocó ir a jugar una semifinal contra Atlético Mineiro y a Mineiro le faltaba un gol para pasar, quedaban 10-15 minutos. Y se cortó la luz. Se frenó todo. Acomodaron ahí, ¿viste? Juega todo. La Copa Libertadores tiene esas cosas que yo venía con esa experiencia de Argentina y yo le decía acá, muchachos, a veces tiene que faltar agua, a veces tiene que estar desacomodado el vestidor, ¿viste? Visitante, a veces los baloneros. Se tienen que desaparecer. Los baloneros justo se fueron al baño. No digo que no estén, digo que. Porque, ¿qué pasaba también? Por ejemplo, una característica de River en esa copa era que era un equipo súper dinámico. Termina ganando bien, nos termina ganando 3-0 bien, una buena diferencia. La verdad, el segundo tiempo para nosotros fue muy difícil. Y una de las características que sabíamos que tenía era que tenía más balones alrededor de la cancha de lo que estaba permitido en la Copa. Pero ya lo sabíamos. Entonces, muchachos, estén atentos cuando la pelota se va afuera, porque juegan rápido, porque es un equipo que está preparado y entrenado para esto. Entonces, bueno, son detallitos que en la Copa Libertadores juegan, son importantes, influyen en muchos casos, pero es lindo. A mí por lo menos me gusta. Es parte de la esencia. Creo que cuando se quiere estructurar demasiado al fútbol, pierde el fútbol, digamos. ¿Sí? Pierde lo que nosotros, por lo menos en Argentina, ya llamamos el barrio. Se pierde el barrio. ¿Qué ahora pasa acá con...? Que salen los dos juntos al mismo tiempo con la canción de la liga. Anteriormente salía primero el visitante, se llevaba un abucheo espantoso y luego salía el local y sanaban las serpentinas y los cohetes y la pirotecnia. Tal cual. Se ha perdido y es parte de lo que tú dices, la esencia del fútbol. ¿Qué tan cierto es que tú y Guido Pizarro no querían que Tigres saliera a calentar a la cancha? Querían hacerlo ahí en el vestidor. Y que prácticamente los fueron acarreando así, fuera. No me acuerdo. No creo, porque creo que es fundamental, para ir entrando en ambiente, es fundamental pisar la cancha. Necesitábamos salir a la cancha para ver lo que sí pasó, que es una imagen que justo me agarra a mí en primer plano, lo que sí pasó fue que en el Monumental sale uno por un lado y el local sale, o sea, el visitante por un lado y el local sale por el otro lado. Lo que sí pasó fue que a nosotros nos querían hacer entrar a huevo. Era como, dale, métanse a la cancha, ahora viene River, ustedes esperen que... Y nosotros dijimos, no, que salga River y no, cuando esté River... Y que no, nos sacaron a nosotros, nos comimos el abucheo que decís vos... y al ratito venía River estuvimos 3-4 minutos esperando que saliera el rival cuando sabíamos que iba a pasar, pero bueno, qué sé yo, nada, parte de y está bueno y a veces es necesario también, por eso es un torneo muy, muy lindo para jugar, porque te da otra experiencia también, ¿eh? Creo que, a ver, así como te digo, River, nosotros fuimos a jugar a uno de los lugares más altos del continente en cuanto a equipos de fútbol, que es Oruro. Correcto. San José de Oruro tiene como 6.000 metros, no sé cuánto tiene.
Tiene Atajas un penal ese 3.500. día. Atajo un penal. Y un partido durísimo. Yo había ido con Newell, nos habíamos comido 5 goles, 4 goles, no me acuerdo. Volví mareado, me dolía la cabeza, la panza, y ese día hicimos un partido bárbaro. Y esa experiencia futbolística no se borra, creo que no se va. Los chicos que le tocó ir a jugar al partido a Juan A Aurich, Perú. a Perú, nada, son cosas muy, muy lindas para vivirlas. Creo que es uno de los torneos más lindos para jugar. ¿Y te Y gustaría regresar a la Copa Libertadores con sí, Tigres? por supuesto. Por supuesto, porque aparte sé lo que pesan los equipos mexicanos para los sudamericanos. Y más allá de que acá digan que creo que una de las cosas que más le molesta a los sudamericanos, a los equipos y a la federación es tener que venir a jugar acá, a la altura de Toluca, al poco o mucho de altura de Guadalajara. Cuando nos tocaba recibir equipos acá, muchos chicos argentinos me preguntaban si acá había altura. Y yo les decía que sí. Entonces, no, sí, hay como 1.500 metros. No sabés cómo se siente la altura acá. Vengan preparados, ¿viste? Porque te juega. Aunque después, nada, 500, 600 metros, para los que vienen a jugar del llano, influye un poco. Y más si le comés la cabeza, ¿viste? Pero es un campeonato muy, muy lindo. Bueno, Pumas estuvo muy cerquita Sí. también. Creo que fue el último que participó. Imagínate para un equipo sudamericano ir a jugar a un estadio como CU, con las características que tiene, con la altura, con el horario, con lo que fuera. Creo que es un torneo que sí estaría bueno que en algún momento los equipos mexicanos vuelvan. No sé, ya como viene la diagramación de todo, nos estamos yendo más para arriba que para abajo, entonces Eso a mí no me gusta, ¿eh? no Eso a mí sé no si me me va a gusta para la tocar a mí, pero. competencia. La competencia está abajo. Sí, bueno, qué sé yo. Hoy en día también yo veo un poco de fútbol sudamericano y la mayoría de los jugadores quieren emigrar a otros lugares. Muchos vienen acá, muchos vienen a la MLS. Creo que está más parejo que nunca hoy. Hoy si hubiese una. Nos tocó la semifinal en el Mundial de Clubes contra un equipo que los había pasado por arriba todo en Copa Libertadores. Y no solo fuimos superiores, sino que creo que ganamos bien. Entonces hoy está mucho, mucho más parejo. Después te da otra experiencia, eso seguro, Sí, por de los lo que factores son, que ¿no? decíamos, Sí. el colmillo, el canchero, el Sí. vestidor, no hay agua, Sí. está inundado el vestidor, no jalan los baños. Se tienen que cambiar en el camión. Sí, y eso te da también experiencia y adquieres Sí, colmillo y sí, sí. mejoras. Pero bueno, a ver, sí. Te vas a Europa y te van a decir, no, en Europa está todo prolijo, todo, sí, pero también tienen que ir a jugar a Rusia, los reciben, le tiran con los fuegos artificiales a los camiones así, o sea, dale. También tiene Hay de Sí. todo. Pero sí, es un lindo torneo. No sé si me va a tocar a mí, pero creo que en algún momento hasta se puede unificar todo. A ver, Ojalá. se llama Copa Libertadores de América. Entonces, por acá, por esta zona, también hubo algunos Libertadores, creo, en este país. Entonces, se le puede dar un espacio al fútbol mexicano. Nahuel, hablabas de la parte mental. ¿Qué tan importante es el aspecto mental en el juego de Nahuel Guzmán? Y si me Yo permites, sé, lo quiero sí. llevar puntualmente a los penales, porque tengo aquí la Big Data, que son 29 penales que han errado contra Nahuel Guzmán. A mí, discúlpeme, yo sí considero que el factor mental, el factor intimidación, y obviamente, que quiero que me expliques, qué otros factores, son 29 que te han fallado. Has atajado 17, han ¿Pero de volado cuántos? 12. ¿Tenés ahí de cuántos? ¿29 de cuántos fallaron? ¿Cuántos penales me Esa patearon? parte no la tengo en la Big Data, Ahora pero la vamos a la voy a conseguir. investigar. Si tú me lo pides, la investigo y te lo mando por email. Dale, Te lo mando por email. dale. A ver, ¿cómo se prepara Nahuel Guzmán para los penales? ¿Eres de los que dice, voy contra el Santos, por ejemplo, estudio los cobradores, veo para dónde tiran, pregunto,
y la parte mental también influye. Llévame por ese proceso, por favor. Sí, lo que pasa es que si yo te tiro muchos tips y esto después se hace público, bueno, me regalo. Digamos. Dame un 50%. Sí, te entiendo. Generalmente lo que pasa es que cuando yo digo que atajo penales, no atajo nunca más penales durante un año. Entonces, ok, bueno. Entonces me atajo un poco, pero en mí lo mental, desde que juego a la pelota, desde que tengo uso de razón, es clave. Es más, yo siempre digo, oye, a veces le digo al profe, a mis compañeros, yo soy todo moral, decimos nosotros. O sea, la moral, yo soy todo moral. Después, si me sale lo que quiero hacer, buenísimo. A veces no sale y ahí están las nahueleadas para la tribuna. Yo soy todo moral, yo soy todo mentalidad ganadora, me considero con una mentalidad ganadora y juego a ganar, digamos. Y en ese juego a ganar, también cuando hay un ida y vuelta, apuesto a ganar. No siempre me sale. Y en el caso de los penales, creo que hoy en día parte de la preparación, como la mayoría, es la información. Hoy tenemos la posibilidad de ver de los rivales todo. Cómo patean los penales, cómo patean los tiros libres, cómo patean los tiros de esquina, cómo patean si sacan un lateral largo. Como herramienta principal para mí es esa información. Es agarrar los últimos 10, 15 penales. No lo hago yo, le agradezco, aprovecho para agradecerle ahí a Emilio French, que nos ayuda con la edición y me prepara penales, tiros de esquina, tiros libres. Se agarran la mayor cantidad de penales que tenga el rival, sobre todo los que más patean de los equipos contrarios. Y ahí ya hay un análisis que al principio yo lo hacía estadístico. A ver, patea más cruzado, digo yo, si es un derecho, me patea a mi derecha, patea más cruzado que abierto, que a mi izquierda. Entonces, bueno, me tiro a mi derecha porque es más habitual. Uh-huh. Y claro, después de avisarles a todos públicamente que me tiro a los lugares donde patea más habitualmente, creo que influyen los momentos de cada partido. Sí, señor. Hay jugadores que se sienten más seguros pateando cuando van ganando, entonces a lo mejor cancherean un poco más y te frenan, te abren el pie, te la pican. Y hay jugadores que patean siempre a un mismo lugar y cuando van perdiendo patean a ese mismo lugar y cuando van ganando patean a ese mismo lugar. Empieza un análisis un poco más fino, sobre todo también de la forma de patear, porque el que ahora se usa esto de frenar antes, que es una mamada para mí, perdón, no sé a qué hora vamos, pero es algo que también tiene que cambiar en algún momento, porque yo siempre digo, a ver, ¿qué jugadores ves que se frenan cuando van a patear un tiro libre cerca del área? Ninguno. Entonces, ¿por qué te frena cuando vas a patear un penal? Bueno, mamadores. No, y algunos patean así y no saben también. Entonces, creo que tiene que ver con eso. A ver, si yo sé que el pateador se frena, no me juego antes. Si yo sé que el pateador toma carrera, como lo hizo Canelo en la segunda o tercera fecha, y Canelo no se frena y me va a romper el arco, yo tengo que elegir un lado y jugármela antes para poder llegar. Pero bueno, ahora se agrega otro paso más, que es el boca a boca, digamos. Que gracias a lo que pasó contra América, ya los árbitros me dicen, quédate allá y no le hables, ¿viste? ¿No? ¿Contra América pasó lo de los chistes? Contra América pasó, no. Contra América fue que yo me le acercaba a los pateadores y les hablé un poco
romántico. Y me reí un poco con Romero, Silvio. Con Silvio, y me demoraba para ponerlo. Otro factor, por ejemplo, esto lo digo porque ya pasó y a veces las estrategias se pueden una sola vez. Después hay que ser creativo para innovar o improvisar. Lo de América, por ejemplo, yo me habían regalado una pulserita muy parecida a esta, que le agradezco a Paco, a La Roja, antes de la liguilla. Y cuando me iba al costado a esperar que pateemos nosotros, me sacaba los guantes. Me los saqué para el primero, lo metimos, me lo iba a sacar hasta que termine la tanda, sí o sí. Y bueno, y cada vez que me acercaba al pateador y me iba poniendo los guantes, yo sentía que la tribuna se caía a la cancha, literal, se caía a la cancha con silbido, con puteada, con grito, con... Y detecté que eso podía ser un factor de demora y de nerviosismo para el rival y hacerlo dudar y que tenga que estar ahí el mayor tiempo posible viendo a ver a dónde va a patear. Entonces me fui demorando cada vez un poco más en los penales. Y me sacaba los guantes y demoraba para ponérmelos. Creo que ahí influyó mucho la gente en ese partido. Y en cuanto a lo psicológico, a lo mental, me atribuyo el haber podido detectar eso. Detectar que la gente estaba jugando para nosotros. Usarla a tu favor. Y la usé, o yo creí que la estaba usando a mi favor, por lo menos. Ahora se usa mucho esto del boca en boca y de hablar y de decirle, me vas a patear acá, me vas a patear allá. Después, bueno, sale bien. Cuando sale mal, pasa lo que pasó, por ejemplo, en el ponle Tala. Tala usa mucho también, se mueve para un lado, se mueve para el otro, le habla. Le hacen el gol, el pateador que hace, te mira y te hace así, te lo festeja y te festeja en la cara. Bueno, hay que comerse eso también. Pero bueno, hay muchos factores. Porque también yo he notado, y a lo mejor estoy equivocado, que en los penales importantes a veces o tiendes a, que me parece que también es parte del juego mental, te quedas en medio, aprovechando que estás alto, tienes brazos muy largos y en un momento de presión. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del 10 de diciembre, el histórico 10 de diciembre del 2017, la fecha más importante de la historia del fútbol regiomontano, marcan el penal. ¿Qué pasa por la cabeza de Nahuel Guzmán? Tengo entendido que por ahí también hablas con Pavón, ¿no? O le dices algo a Pavón. Le dije, ay, que patee. Tenía que patear él. Aparte ya sabía que él pateaba fuerte cruzado. Ya sabía. Digo, ¿cómo no vas a patear vos? Hace 10 años que está en el club, tenés que patear vos este penal. Y se reía y me dice, no, patea. Un poco para demorar y un poco para jugar con Avilés también, porque hablando adelante de él, no me acuerdo cómo fue la charla, pero también era jugar un poco. Y bueno, yo lo dije hace poco, la responsabilidad la tenía el pateador, tenía él de meterla. Yo traté de hacerme lo más grande posible y de ocupar la mayor cantidad de lugar posible dentro del arco. A veces viene uno y te hace así, te la toca un costadito y siempre digo lo mismo. Quedo como un boludo, digamos. O sea, pero sí, la responsabilidad muchas veces del pateador. Aquel partido Rayado iba perdiendo. No sé, yo elegí quedarme parado. Porque siento que a veces los jugadores necesitan como asegurar. Hablando también con mis compañeros, que es otra herramienta, es difícil para los pateadores patear al medio. Porque es el lugar donde es el único lugar que está ocupado en el arco. Entonces, decidir patear al medio es un desafío. Ese día yo elegí eso y bueno, no sé si salió bien o no. No me atribuyo nada porque... no, creo que la responsabilidad era del pateador y bueno, sirvió, porque la verdad se nos hubiese complicado el partido. Uf. Por cómo estaba. Y bueno, el haber que no nos hayan convertido creo que fue un factor para nosotros levantarnos y,
dijimos, bueno, ya pasamos lo más difícil que se podía pasar, tenemos que aguantar como sea este partido y por suerte lo sacamos adelante. ¿Qué título ha sido para ti el más importante? Entendiendo que los penales fuiste protagonista 2015, 2016, lo que acabamos de comentar, que yo sí atribuyo la parte mental en ese penal que falla Viles Hurtado. 2019 te aventaste una de las mejores liguillas en la historia del fútbol mexicano por un portero. Y me imagino que lo sabes, ¿verdad? Porque sí, esa liguilla te comiste al fútbol mexicano. Fue buena, fue buena. Y no me dieron ningún premio todavía por esa liguilla. Ay, aparte sí es cierto. Fue cuando el premio se lo dan a Marchesín, ¿no? ¿No? No me acuerdo. Sí, me acuerdo. Es cierto, correcto. No me acuerdo, sí. Bueno, pero el mejor premio, Nahuel, es... Sí, el mejor premio lo tengo en casa. Exacto. Por lo menos en cuanto a lo deportivo. Es difícil elegir una final. Creo que la más representativa, y le pongo muchas cosas alrededor, muchos factores, lo que representa para la ciudad también, es la de Rayados. Al final del 17 creo que marcó... puede parecer exagerado también, pero creo que marca un ciclo, no digo un antes y un después, porque la competencia y la rivalidad siempre estuvo, pero marca un quiebre en la relación Tigres-Rayados. Creo que hay como que se fomenta la competencia, a ellos se le da al tiempito la posibilidad de revancha en un torneo internacional. Hay algo que cambió, creo, en esa rivalidad, siempre hablando deportivamente, ¿no? Hay como un quiebre en la relación, que más allá de que es rivalidad y es clásico, siempre fue muy respetuosa, hasta el día de hoy. Yo la verdad me siento muy respetado por la gente, menos cuando voy a la cancha, pero en la calle la verdad que la gente... salvo algunos, que lo normal, yo me siento muy respetado y creo que a los chicos de Rayado le debe pasar lo mismo, porque en sí la gente, el aficionado, es muy respetuoso con los jugadores de fútbol. A la hora del partido muy, muy apasionado. Sí, sí, a la hora del partido muy apasionado, pero todos, ¿viste? Sí. Ahí donde digo que es un espectáculo. Nosotros somos los artistas, están los espectadores... que no están gritando en la casa como gritan en la cancha, porque a más de uno las mujeres no los dejan ni siquiera hablar en la casa, entonces vienen a gritar y a putear acá. Pero creo que la del 2017 en cancha de Rayado, nuestro clásico histórico rival, marcó una tendencia muy grande para adelante, digamos. Después, sí, la de América... creo que la pongo casi a la par, por la fecha, por la actuación personal en los penales, por cómo se dieron tanto los partidos de ida como de vuelta. O sea, si tenés que escribir una serie, un capítulo de algo con una final futbolística, creo que esa final la tuvo todo. La bronca. La bronca, las expulsiones, el penal errado, porque nadie se acuerda, pero sí. Hay un penal errado en el Azteca. ¿Oribe? Oribe, que la tira por arriba. Pasó casi todo, tiempo extra, penales, gol sobre la hora. Entonces creo que tiene como más épica esa final y por el rival que estaba cumpliendo su aniversario también, el centenario. Entonces están ahí las dos muy a la par. Pero le doy mucho valor a todas. Creo que todas nos invitaron a crecer también un poco más. Vamos a meterle dinámica a la entrevista, porque si no nos quedamos aquí tú y yo 24 horas. No, tenemos tiempo, ¿no? Ah, perfecto. Yo encantado de la vida. Acabo ya avisé que voy a llegar un poquito tarde en casa. A ver, Nahuel. No me hago responsable de lo que pase después de la nota, ¿eh? A ver. Yo no avisé nada. Yo quiero decir que no voy a llegar tan... Voy a llegar un poco más tarde de lo normal, pero... A ver. ¿Tu peor momento en Tigres? En lo personal. Sí, sí. Futbolista. A ver, voy a tratar de hacer como un combo también.
Me agarro entre el 2018 y el 2019, ahí un poco después de, no, antes del Mundial de Rusia, que era 2018, fue el 18. Mundial, finales de 2017, entre 2017 y 2018, creo que fue el año previo al Mundial. Que yo me sentí un poco condicionado por lo que pretendía, lo que se pretendía en la selección, y estaba muy jugando acá, pero con la cabeza allá y queriendo hacer lo que me pedían allá, queriéndolo hacer acá. Y no tuve lo mejor, las mejores actuaciones, no me sentí tan cómodo. Creo que ese fue entre 2017 y 2018. Fíjate, Nahuel, decía Marchesín hace poco que a él en México lo respetan mucho y a lo mejor no tanto en Argentina. ¿Tú te ves también reflejado algo en esas palabras? ¿Crees que a lo mejor en Argentina no han sido lo suficientemente justos contigo? Mediática, o sea, el Sí. periodismo y eso. Sí, hay una cuestión también de subestimar mucho el fútbol mexicano en Argentina. Y me incluyo como argentino también, de que muchas veces yo antes de venir para acá conocía muy poco el fútbol mexicano. Ahora, de ahí a menospreciarlo, subestimarlo, nunca me animé. Porque yo me crecí viendo al Cruz Azul jugando una final contra Boca, a Chivas jugando una final de Libertadores también. Entonces nunca me animé a subestimar tanto. Pero sí creo que el periodismo en general armó como un estereotipo del fútbol mexicano y ya no quiere volver atrás. No quiere decir, ah, no, mira, el fútbol mexicano, la verdad que creció, dio un paso. Hoy es mejor el fútbol mexicano. Hoy creo que es más competitivo, por lo menos. Después, mejor o peor, depende de los gustos. Hoy creo que es más competitivo la liga, más competitiva. Tiene que ver con esto, de que tal vez está con qué traerse los mejores jugadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de, qué sé yo, de Ecuador. Pero puede ser, puede ser. La verdad nunca me preocupé tampoco por lo que dijeran en Argentina. En Argentina siempre también me vieron más por la crítica, por mi mensaje social, más que por lo deportivo. Entonces, nada, ahí como que se condiciona un poco la crítica. Yo sé quién y sé cómo van a hablar porque hay otros intereses en el medio. Entonces, no me modifica nada. A ver, sí entiendo y creo que tanto Marche como yo, como, bueno, Marcelo Barovero le tocó Jugó en River. ganar casi todo con River, tiene otra valorización, pero sí creo que podríamos tener otro tipo de imagen. O sea, somos arquero que, y por poner a alguien, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de algunos, pero creo que si hablaran un poquito más podríamos tener otro tipo de repercusión. No sé si influye el hecho de no haber jugado en Boca, en River, en equipos así más populares, pero yo en Argentina salí campeón con Newell's, Marche salió campeón con Lanús, estuvo siempre cerca de ir a Boca. A mí yo tuve la posibilidad también de estar cerca de Boca, de River. Entonces, ¿En qué año fue eso, nada, Nahuel? ¿qué cosa? Lo de Boca y River. Lo de River fue cuando apenas llegué, creo que Barovero se estaba yendo y estaban buscando un recambio y no se dio la posibilidad. Fue en el 2016, habrá sido. Sí, después de la Libertadores. Después de la Libertadores, Te busca 2016, River. sí, hubo un contacto ahí y nada, nosotros recién llegábamos, teníamos el bebé muy, muy chico todavía, creíamos que era un buen momento para sostenernos acá. Creo que fue una buena elección en ese momento, más allá de que River después ganó todo y estar en equipos como el que hasta el día de hoy conservan, creo que
que también hubiese estado bueno. Y lo de Boca fue en el 2018, previo, ahí cerquita al Mundial, previo al Mundial hubo un contacto y bueno, acá me pusieron un precio un poco elevado y no se pudo dar. Dejé la negociación en manos de la gente que sabe. Yo no, en esas cosas no me meto. Todavía tenía contrato con Tigres y me parecía injusto hacer un planteo excesivo. Así que, sí, entre 2016 y 2018 fueron ahí esas cositas que hubo, de las más concretas que hubo, creo que desde que estoy acá o que yo me haya enterado. ¿Al día de hoy te gustaría jugar en Boca o River antes de que cuelguen los botines, como se dice? Me gustaría jugar en Europa. Ahora me picó el bichito hace poquito. Es más, yo lo he dicho en ese lugar, sentado en conferencia de prensa, que nunca me llamó la atención jugar en Europa. Y hoy, no sé, me siento... No sé, dentro de estos 10 años que me quedan de carrera, creo que puede ser como un objetivo, un desafío. Como te digo, después si se da, se da, pero seguir teniendo... desafíos grandes, objetivos grandes, objetivos altos. Creo que, por lo menos para mí, es importante. Si no, te diría, quedo acá sentado. A ver, ponerme un objetivo así también requiere que yo acá esté preparado y la rompa. Entonces, favorece a mi presente. Es un objetivo a largo plazo que no sé si se va a dar, pero que me ayuda a potenciar en el aquí, en el ahora, digamos, en el presente. Entonces creo que es algo que aunque no se dé, me favorece hoy. ¿Y en alguna ocasión llegaste a estar cerca de irte a Europa? ¿Cómo pasó con que te busca Boca, te busca River? No recuerdo, la verdad. Creo que lo más... Lo del Tata con Barcelona. Sí, no, pero no sé. Si fue, para mí era una locura, para mí fue un cuento de hadas, pero yo estaba en Newell todavía y... y no me la creí, creo que no me la creí, sino en aquel momento capaz que agarraba un avión y me iba solo. Acá estoy, ¿viste? Ya con el bolsito ahí, acá estoy. Creo que hubo algo de Italia alguna vez, pero yo nunca me interioricé, digamos, nunca me gustó usar esa estrategia como para lograr algo acá. Si me quieren, que vengan a buscar. Me acuerdo, sí, una vez tuve una charla con Sampaoli cuando agarró el Sevilla, que me preguntó, me llamó y me preguntó si tenía pasaporte europeo. Y no tenía. No tengo pasaporte europeo, mi esposa sí, mi esposa tiene pasaporte europeo y fue previo al Mundial, Sampaoli creo que en 2017 agarró Sevilla. Y me llamó, estuvimos hablando un rato y fue como la pregunta que me hizo, me dice, ¿te vendrías? Sí, le digo, tienen que hablar con el club. Me dice, no, pero tranquilo, yo ahora estoy hablando con vos. Sí, le dije, me iría. Aparte, es un entrenador que me gusta, cómo juega, dinámico, intensidad, ¿viste? Palo, por momentos. Es un lindo desafío para un arquero estar en equipos así. Pero no hubo más nada, no hubo un contacto directo y nada, yo lo dejé ahí como un llamado y nada, ya quedó. Pero no me acuerdo que haya habido algo concreto. ¿Aquí en México te han buscado? No, tampoco recuerdo. ¿Para salir? Uh-huh. No. Que yo recuerde, no. Y hoy, la verdad que salir de Tigres... No me veo fuera de Tigres, dentro de mí. O sea... Sí, es Tigres en el fútbol mexicano, sí, o no es nadie. Sí, veo eso. Siento que si me tocara salir de Tigres, buscaría otra cosa. Fíjate, Nahuel, te voy a enseñar algo que para mí es algo muy importante y para ti va a ser 3 veces más. 1000 veces más. Pensé que estaba en la hoja. No, la hoja te la puedo enseñar. Es Big Data confidencial. Está bien. Pero esto sí te lo voy a enseñar con mucho gusto. Qué saco que metiste, mientras. De Joker, ¿verdad? Saludos a mi amigo, que ya me lo andan regresando. Ahí te va. ¿Lo entendiste, verdad? ¿Lo entendiste? Pero aquí va, aquí vamos. Aguántame. ¿Ten?
Nah, permíteme, permíteme. Ahí hay errores técnicos, ahí va. Ahí está. Tenías algo de pelo ahí todavía. Ese gol. ¿Alguna vez te imaginabas anotar gol con Tigres? Por ahí, una vez tiraste un penal ante Pachuca. Sí, la tiré por arriba. Vamos a olvidarlo, hacer como que nunca sucedió. Qué burra. Pero así de película, de novela, última jugada prácticamente, ¿alguna vez lo llegaste a soñar, a lo mejor de niño? De... No. Pasa que a veces se me cruzaba por la cabeza ir a buscar un empate, qué sé yo, tengo altura, aprendí a cabecear acá de tanto jugar a tenis balón, tengo los dos perfiles, entonces en algún momento viste esto de, bueno, en los últimos 5 minutos le doy los guantes a otro y me voy yo a buscar una pelota dividida, pero con la magnitud y hoy, viendo lo que representó ese gol, no me lo imaginé nunca, ni siquiera... soñado. Y te voy a confesar algo, ese partido en el entretiempo yo estaba muerto. Yo sentía que se nos había escapado el pase. Nos habían hecho dos goles muy fácil y un gol más nos complicaba todo. Y nosotros teníamos que ir a buscar un gol más, pero si ellos nos hacían un gol más, estábamos fuera y el medio tiempo para mí fue estaba muerto. De los compañeros que hoy están, calculo que alguno se acordará, y todo lo que hablábamos recién de liderazgo, todo se fue a la mierda. Me veo hoy con esa imagen corporal y digo, es imposible que ese que estaba en el medio tiempo haya hecho un gol que haya representado tanto. Sin ese gol no hubiera habido nada. Y no, hoy, después de todo lo que pasó y de tanto tiempo, tuvo una repercusión... Histórica. Marcan la falta. A ver, vamos a recordar la jugada. Quiero meterme a tu mente, si es posible. Le marcan la falta a Ener Valencia. Sí. ¿Qué pasa por tu mente en el momento de la falta? Voy al área, sí, no me importa. Voy. Voy porque lo miro el banco y bueno, el Tuca siempre que pasaba en momentos así, viste, como, bueno, anda, no me jodas más a mí. Y Javi, lo miro a Javi y le digo, vas vos, no, anda vos, me dice Javi. Yo me quedo acá diciéndome, ¿qué voy a hacer yo? Anda vos. Y creo que Javi se queda sobrando ahí en el círculo central, en la mitad de la cancha. Y llego al área. Hacemos como una conexión con Edu, una conexión visual. Él ve que yo me había metido y yo vi que había un espacio. Como que la línea de ellos se paró muy adentro. Entonces yo le digo a Guido, Guido estaba como de ahí a la cámara. Le digo, Guido, vení. Haz el giro, que yo me choco a tu marca y vos vas a cabecear solo, le digo, porque ahí, acá está el espacio. O sea, yo ya había visto el espacio. Y entre que pasó todo eso, que Guido no me escuchó, no me entendió, faltaban 10 segundos, Edu tira al centro y la pelota cayó a donde yo le había dicho a Guido que iba a caer. Y nada, es más... Era tal el espacio que atrás mío creo que estaba Pacho Mesa también para cabecear, si no era yo, era él. Y nada, ahí todo el tenis balón puesto en esa pelota. Todo el tenis balón, que mirá lo que es, que yo aprendí a cabecear de este lado jugando con Guido, porque Guido juega en el tenis balón, el que juega más o menos el tenis balón, juega a mi derecha, juega del lado este. Y yo siempre había jugado de este lado y cabeceaba con este perfil. Y es más, acá me estoy quedando pelado de tanto juego. De este lado, acá, hay más entrada que de este.
Bueno, ya que ahí Eva me prepara el producto para el cabello. Eva, gracias. Aunque te voy a decir de algo, este lado, lo de hoy es, tú sabes. Es moda, es moda. De tanto jugar de este lado, Guido me hizo quedar... Y bueno, sirvió para algo tanto tiempo de tenis balón, tanta práctica, tanto... tanto insistir también. Creo que tiene que ver con la insistencia. Nada, yo te digo la verdad, el segundo tiempo ya habíamos intentado por todos lados. No había quien pudiera meterla. Y bueno, me tocó a mí y significó muchísimo, la verdad. Ahora, la final del Mundial de Clubes, entiendo que sucede algo ahí con Lewandowski, con Neuer, haces gala de tu inglés. Sí, sí, touching your hand, no sé si el your fue, pero touching hand, creo que fue más, o sea, más básico todo. Sacar el partido y tú vas a buscarlo. Sí, porque cuando se acaba el juego... estábamos esperando la entrega de premio y estaban pasando la repetición de los goles en la pantalla. Digo, pero ¿cómo se la llevó por delante? Si, y viene Neto con el teléfono, el chico que está acá con la foto y la cámara, todo, y me muestra el teléfono, una cámara de atrás del arco así, que no sé si el VAR la vio o no la vio, que ese es otro tema. Me muestra la cámara así. Y se ve clarita la mano. Y yo le decía al árbitro que estaba ahí adelante, yo estaba André, yo y Guido, o estábamos los tres, y le decía al árbitro, decile que dejen de pasar la repetición porque te están prendiendo fuego, le digo. Es mano, que dejen de pasar, avisá por el cosito que dejen de pasar la repetición. Y como que me miraban así, ¿viste? El dolor creo que es... que terminan cobrando gol en una jugada que la revisaron 2 minutos en el VAR. Porque esa jugada no fue fuera de juego por un pie y la estuvieron revisando sí, 1 minuto y medio por lo menos, 2 minutos. Y de tanto mirar el fuera de juego no vieron una mano o una posible mano que por el reglamento nuevo... Y como digo siempre, nos podrían haber hecho 8 goles, de cualquier forma. Pero nos hacen un gol con que no, una no mano. No tuvo que haber sido válido, correcto. Pero bueno, sí, me arrimé ahí a... Neuer como que me mira para este lado, ¿no? Así, me mira a pasar así porque, claro, a lo mejor pensó que le iba a saludar a él, qué sé yo. Yo estaba un poco ciego en ese momento. Veía rojo, como he seguido a veces, veía rojo. Pero nada, no fui con mala intención ni nada. Y él me dice que no. Pero tú dices en inglés. Sí. O sea, tú eliges, a ver, voy sobre él en inglés. Voy a confesar que le dije touching hand, nada más. No hubo your, no hubo programación, nada. Porque no alcancé a preguntarle a nadie cómo se decía. Y le hacía la seña. Y él me hace, ¿qué? Y me hace así como en mi mano. No, me hace. Claro, Lewandowski lo estaba campeón del mundo, acababa de salir campeón del mundo, el premio, la bota de oro, no sé qué. Lo estaba grabando todo el mundo, todas las cámaras, todos los canales, y decía que sí, era un boludo. Entonces, nada, me dijo que no, me mintió, claramente. Pero bueno, a lo mejor no se dio cuenta que le pegó en la mano. Los que se tenían que haber dado cuenta eran los árbitros, los del VAR. Pero bueno, son anécdotas también. Y es otro torneo que te regala una experiencia única, hermosa. Así y todo por cómo se dio, ¿eh? Te digo, porque fuimos toda la plena época de COVID, ¿viste? Una situación delicada, sin poder salir del hotel. El hotel una locura, era todo, estaba, pero por la ventana de la habitación, ¿viste? Lo veíamos así al hotel. La playa, el pie, todo el mar, el golfo, creo que es el golfo, no sé qué. Y nada, desde la habitación mirando todo. Pero otra experiencia maravillosa, la verdad. Nahuel, Santos, cuartos de final. Desde que tú llegaste, incluso un poquito atrás, Tigres no gana en la comarca.
¿Hay algo particular con jugar en Torreón que a lo mejor no se les da o es mera casualidad? Y eso que tuvimos muchos partidos para ganar, muchos. Es más, uno de los últimos que tuvimos muy cerca de ganar creo que fue el de Conca, antes de la uh-huh. final con Rayados, que Furch salta y hace el gol, válido, pero que yo siento que había habido infracción, era un partido que ya estaba terminado, creo que ese fue el empate, o ese partido estuvimos muy cerca de ganar. Creo que siempre hay una primera vez. ¿Es el momento perfecto? No sé si es el momento perfecto, pero siempre hay una primera vez. No lo sé. No creo que haya factores. Mientras más vayamos con todo eso a jugar un partido, sea con Santos, sea con América, sea con Cruz Azul, sea con Rayado, mientras más vayamos con eso a jugar un partido de fútbol o entremos a una cancha con no, hace un montón que no le ganás, no, pues mientras más tengamos eso adentro y lo vas perdiendo. Entonces creo que no hay motivos para o sea, no hay motivos extra futbolísticos que impidan que en algún momento pase. ¿Te gusta jugar a ti en Torreón o tienes estadios, a lo mejor estoy segurísimo, la casa del Monterrey, la segunda casa de Tigres ya, el Azteca, CU, o es indiferente para ti? No, es muy linda la cancha de Torreón, la verdad que lo único que está la gente muy cerca y se escuchan las puteadas, se escuchan hermosa, clarísima, muy nítida. Un día tengo miedo que se me salte alguno o que una persona tire con otra persona, me tire con otra persona, digamos, o con uno de los nenes. A veces, viste, están con los niños ahí, me van a tirar con un niño. Pero creo que es un campo muy lindo, tiene sus cosas también. No lo riegan para la entrada en calor y te lo riegan antes del partido. Creo que es un buen campo y a la gente también le queda cerca para ir, le queda cómodo para ir, entonces tenemos acompañamiento, digamos. Y sí, es una linda cancha, la verdad. ¿Por qué Nahuel Guzmán siempre se crece en las liguillas? ¿Cómo se motiva Nahuel de cara a la fiesta más grande del fútbol mexicano? Y porque estamos cerca del objetivo. Creo que no sé si nos pasa a todos, pero con que le pase a uno, a dos, tenemos que encontrar la forma de contagiarlo. Yo lo que trato, lo que trabajo es en contagiar esa motivación, esa incentivación. A ver, tanto trabajo durante el año, durante el semestre, y ahora estás a 4 partidos de jugar otra vez 2 finales. Y creo que la motivación más grande es esa. El volver a ganar un campeonato, lo que representa el festejo con nuestra gente, el venir al estadio y celebrar, el seguir sumándole estrellas al escudo. En lo personal, el seguir cosechando títulos con Tigres. Todo eso, encontrar la forma de buscarle un sentido colectivo, grupal y poder contagiarlo a mi equipo. Y después, bueno, cada uno tendrá su motivación. Creo que muchos tienen ganas de seguir ganando cosas antes que se les termine, ¿viste? Entonces, me parece que hay que encontrar la mejor manera de que todos lleguemos con la flechita para arriba, digamos. ¿Cuántos títulos más quiere ganar Nahuel Guzmán? Decías los sueños, las metas, ok, a lo mejor la cosquillita que se te metió de un tiempo a la fecha de lo de Europa, pero aquí hay un récord por el cual vaya Nahuel Guzmán o tenga la mirada fija. Y me gustaría ganar 3 campeonatos más. El otro día me lo cruzamos a Hernán Cristante en el partido con Toluca, después nos cruzamos en el avión, en el aeropuerto. Estuvimos conversando un rato y le digo, mirá que te alcanzo, te tengo ahí. Creo que el más ganador sí. de en cuanto a porteros en el fútbol mexicano y le dije, voy por eso, le digo.
Se reía y hablamos un rato muy largo. Tenemos ahí algunos colegas en común que son conocidos y sí, me gustaría ganar dos, tres títulos más. Convertirte en el portero más exitoso en historia del fútbol mexicano. Está cerquita. Más ganador. No sé si el éxito ganador, pasa por ahí, pero... Más ganador. Con más títulos. Sí. Con más títulos. Discúlpame, tú eres muy, muy elegante al hablar. Yo soy... No, pero... A lo mejor se confunde y el éxito, a lo mejor es parte del éxito, pero no va a dejar de ser una estadística nada más. Correcto. Si lo consigo. Pero como un objetivo grande, grandioso, creo que está bueno. Porque es lo mismo, me invita a que yo hoy trabaje para eso. Creo que todo lo que me proponga... adelante, a largo plazo, a mediano, corto, largo plazo, me invita a que yo hoy trabaje para te eso. Beneficia, y te beneficia, te ayuda en el presente. Tal cual. ¿Qué significó y qué significa todavía en tu vida tu padre? Que en paz descanse. Y hoy es inspiración. Hoy es inspiración. Tuve momentos muy, muy delicados. Me costó bastante hacer el duelo, digamos. Y igual pienso... Digo, menos mal que no lo agarró la pandemia esta, porque mi viejo con lo inquieto que era... Es más, te cuento una anécdota. ¿Cuándo arranca la pandemia? ¿Fines de 2019? Sí. Como en septiembre, octubre, estábamos hablando en una de esas charlas que teníamos del tema de la contaminación en la ciudad, ¿viste? Y que también es un tema delicado. Y le digo, ¿por qué no hacemos, digo, barbijos, lo que llamamos, con caras o sonrisas de gente famosa? Le digo, qué sé yo, el Guasón, Madonna, y que la gente tome conciencia, que haya una concientización de una manera divertida. Y claro, como todo lo que hacía mi viejo, quedamos ahí, quedó la idea. Con mi viejo hacíamos casi todo, ¿viste? No, sí, buenísimo, me voy a poner a diseñar. Entonces había diseñado algunas sonrisas de gente famosa, qué sé yo, máscaras. Pasaron 2 meses, mi viejo fallece y viene toda la pandemia. Y yo pensaba, o sea, nos hubiésemos hecho millonarios si nosotros teníamos una producción de mascarilla para este momento. Aparte con lo que salían los cubrebocas en ese momento. Y creo que una de las cosas que me enseñó, y por eso hablaba que recién a lo mejor el éxito pasa por otro lado, si gano lo que tengo ganas de ganar, será una estadística. Lo último que me enseñó fue que siempre hay algo un poquito más importante que lo deportivo, que lo futbolístico. Mirá que él era un loco, un enfermo del fútbol, y me seguía a todos lados y quería que gane siempre, y se enojaba, y se peleaba, y publicaba, y un artista, de verdad, también un artista, un bohemio. Pero se muere un 10 de diciembre. Y yo entendí y que me dijo, mirá que hay algo más importante. Una fecha tan representativa como decías vos, creo que fue el último mensaje que me deja. Y nada, hoy recordándolo con mucho amor. Ahora, cada vez que hablo, me emociono, pero hace no mucho tuvimos una linda... Parece un poco loco decirlo, pero tuvimos un lindo encuentro y no fue una despedida, pero aprendí que a soltar algunas cosas y aprendí a llevarlo conmigo. Lo llevo conmigo, va a todos lados. Así que ahí están, me dejó, entre todas esas cosas que me dejó un montón de pintura, un montón de dibujos, muchos sin terminar y sin firmar. Un cabrón, como dicen acá, me dejó todo incompleto. Leo. Voy a tener que truchar la firma de las obras. Son cuadros que a lo mejor dentro de 10 años vale un montón y no tienen la firma. Así que nada. Hoy estoy mejor, estoy muy bien. Vinieron mis hermanas, las otras hijas de mi papá, hace muy poquito y nos tocó hacer como un cierre y estuvo muy bueno. Y hoy es inspiración pura para Nahuel Guzmán. Sí. Sí, hoy es inspiración. Fíjate,
ya para ir cerrando la entrevista, desde la perspectiva de Nahuel Guzmán, desde tu ángulo, desde tu experiencia, desde tus logros, como gustes y mandes, ¿quién es hoy el mejor portero para ti mexicano? Esto ya es gusto personal. Uh-huh. Creo que Tala está en un nivel muy bueno. Tuve la posibilidad de conocerlo, Alfredo, ahora en este encuentro de estrellas y tener la posibilidad de entrenar, de compartir un rato, de conversar, de saber cómo piensa, cómo vive el fútbol. Creo que es uno de los mejores. Está en un buen momento. Me gusta el estilo. Creo que por estilo no somos iguales, pero hay mucha similitud. Yo creo que está... Es uno de los mejores. Memo, por trayectoria y por logros y por lo que representa, creo que está al mismo nivel. Por estilo, tal vez me quedo un poco más con Tala, pero sí, están muy parejos, me parece. ¿El delantero más complicado que te haya tocado enfrentar aquí en el fútbol mexicano? No sé si más complicado, pero cuando se fue, le dije, loco, menos mal que te fuiste de acá porque siempre me clavás, le digo. Y en Argentina lo mismo, Benedetto, Darío Benedetto. Me hacía, y también, ¿viste? Ir con eso en la cabeza a enfrentar a un jugador que sabés que siempre te hace goles, es terrible. Y le agradecí cuando se fue casi, porque sí, en Arsenal me hacía goles cuando yo jugaba, atajaba en Newell. Y acá, no sé si estando en Tijuana me hizo gol, pero después sí, cada vez que lo enfrentaba me traía... me traía complicado. Te aniquilaba. A ver, ¿verdadero, verdadero o falso, Nahuel? Dale. Tigres, hijo de su, esta no me gusta, pero el equipo creativo que también me ayuda a mí, me estuvo rogando que le hiciera, porque a mí es algo que a mí en lo particular, y a lo mejor tú vas a compartir la opinión, a mí me vale moder. ¿Tigres ya es un equipo grande? Sí. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Son preguntas, sí o no? ¿Verdadero o falso? Yo no te las explico, no te las justifico. Te digo verdadero. ¿Verdadero o falso? Si tú quieres justificar, bueno, adelante. Estamos en, es un equipo grande que sigue en proceso de crecimiento. ¿Nahuel debe volver a la selección de Argentina? Puede. Puede. ¿La liga es más importante que la CONCACAF? Porque el debe es como una imposición. Ahí vamos a la... inteligente. No, bueno... Debe, como le estamos diciendo al entrenador, mirá, escucha, este debe... No, puede. Puede, está bien. El manejo de palabras de Nahuel Guzmán es espectacular. ¿La liga es más importante que la CONCACAF? A ver, repetime, porque le metes la pregunta y yo no sé si... Es... ¿La liga es más importante que la CONCACAF? Que la CONCACHAMPIONS. Sí. Verdadero. La prensa tiene una obsesión contra Nahuel Guzmán. Sí. Verdadero. La final de la Copa Libertadores ha sido con, la final... Con Nahuel, con no Nahuel sé Guzmán. Si contra. Ah, con Nahuel Guzmán. Porque están los buenos también, que también son obsesivos a veces. Porque me analizan hasta las veces que me escupo los guantes, no sé. ¿Cuántas veces vas al baño en medio tiempo? Hay obsesivos buenos, digamos, con Nahuel. También hay obsesivos negativos. Sí, obvio, son muchos. Fíjate, de ahí salió lo de... Son muchos, pero no están acá, ¿eh? Son muchos... Capitalinos. Sí. Mándales un besito. Sí. En el yoyopo. A ver, Nahuel, ¿de dónde salió la frase de se quieren colgar de las tetas de...? Fue... ¿Se puede contar la verdad acá o no lo digo? Vos estabas, ¿no? A mí me encantó en lo particular. No, yo levanté la mano para apoyarla al 100%. Lo que pasa es que tengo que mandar al frente a alguien y... ¿Puedo contarlo sin...? ¿Sin nombre? Puedo contarlo sin mencionar.
Pero es ahí que no está acá. No está acá. Fue un viaje muy largo, el de Qatar, muy lindo, muy entretenido, también muy divertido. También había algunas cosas para tomar ahí. La verdad que fue bastante entretenido el viaje, para tomar y para comer, ¿no? Claro, llegamos y yo no había dormido casi nada en el viaje, realmente. Es más, teníamos la posibilidad de dormir. Alguno de mis compañeros le pasó exactamente lo mismo. No sé si por el cambio de hora o no, pero a mí me habían dicho, tratá de dormir poco para que cuando llegues allá te acomodes más rápido al cambio de horario. Había como 600 horas de diferencia, no sé. Entonces, bueno, dormí muy poco, pero no tuve en cuenta que allá llegamos a las 11 de la mañana, no sé a qué hora llegamos. Faltaba todo el día cuando llegamos. Bueno, aterrizamos y estaban con las camaritas, estaban por todos lados. Tenía camarita hasta en la habitación, por todos lados con la camarita, la GoPro, la foto, el video, todo. Y viene Ale, no podía decir el nombre. Y bueno, saliendo del avión, me hace... Estuvimos buscando, la verdad lo cuento porque estuvimos buscando el video hasta hace muy poco. ¿Cómo ves el viaje? ¿Cómo me hizo la pregunta esa que sale ahí en el video? Y yo le ahora todos vienen acá y quieren hablar de Tigre y se quieren... Porque también había pasado unos días antes algo con Guido, me pasé una declaración de Guido. No, y ahora todo... Bueno, y sale la frase esa... que es de una actriz, es una vedette argentina, de Moria Casán, que espero que no me cobre, ahora que se está enterando, espero que no me cobre, pero creo que la registro de la frase, por si la quieren subir o tengan cuidado. Bueno, tiro la frase esa y nada, y nos reímos mucho en el momento. Y bueno, pasa un rato y digo, no, Ale, pará, vamos a hacerlo de vuelta, no da para subir esto. Bueno, dale. Y le respondo con el cassette. O sea, me fui para el otro extremo, digamos. Le respondo, no, sí, la verdad es un torneo súper importante, agradecemos. Y el otro día le pregunto, Ale, ya está, ya me reventaron por todos lados por la... ¿A dónde está el crudo completo, digo, del viaje? Porque, digo, hay un montón de información. Es decir, ¿qué estás buscando? No, le digo, no tenés el crudo completo de todo el viaje, ¿viste? Dice, no, pero decime específicamente qué estás buscando. Digo, ¿te acordás que la respuesta yo después te la di de vuelta? Sí, me acuerdo. Y la estuvimos buscando y no apareció. Anda por ahí, yo sé que anda por ahí. Yo sé que está por ahí, pero había muchísimo material. Y nada, surgió del viaje, de haber dormido poco, de haber llegado con mucha excitación a Qatar, estábamos recién aterrizados, nada, fue espontáneo. Fue espontáneo. Después sí, jugamos un poco con eso, pero después lo pensé, después que me mataron tanto. Porque, también te lo aplaudieron. Sí, algunos lo aplaudieron. Después lo pensé, ¿sabes qué me llamó la atención de eso? Que yo lo dije también en una conferencia, porque hubo un periódico, hay un editor muy importante, que no hago así, sino que debe ser muy importante, de un medio a nivel nacional, armó una editorial dedicada a mí, ¿viste? Que Nahuel Guzmán, todo lo que toca lo rompe, no sé qué. Y pensé, al final, o sea, quedó como que les di el dulce a alguien para que suelten lo que querían soltar. Todo el veneno. Claro, y estábamos, algunos, la sensación fue que algunos se quitaron la careta. Esa fue mi... Dicen así, bueno, mira, entonces ahora, sí, ahora que vos lo dijiste, te lo voy a decir yo también. Esa fue la sensación después de que pasó todo eso. Fue algo espontáneo y algo que, a ver... no soy tan sonso, tan estúpido para saber que vamos a representar a una liga, a un país, a una confederación, porque está expuesto.
Pero me di cuenta de que había gente que no quería que la representemos nosotros. Mismo, te digo, algún que otro rayado. Claro. No sé yo, ¿qué tigre? Yo quiero que vaya rayado, no que vaya tigre. Sí. A mí, tiene. Entonces, le fui encontrando sentido para no sentirme tan mal yo también. Es que, a ver, honestamente, y hablo por gente que también a mí me lo comentaba, es una gran frase. Es una gran frase. Que no es mía, pero... La supiste aplicar en el momento adecuado, ¿verdad? Y sucede que tú decías ahorita lo de la obsesión, que aquí te lo pregunté, verdadero o falso, y pasa también de un tiempo a la fecha, y claro que tiene que ver con los logros y con las metas y con los títulos que tiene Tigres. O sea, ganando o perdiendo, Tigres trae a todos comiendo. Y eso incluye a Nahuel Guzmán, por supuesto. Y más en el centro del país, que antes se levantaban el cuello y se jactaban de que sus equipos eran los únicos, y ahora se la Pérez Prado y traen comezón en el yoyopo, porque ahora los reflectores están aquí, en la tierra más pasional de México. Puede ser, puede ser. Acá, la verdad que esta ciudad... y bueno, hay que ser realista y hablar por los dos equipos también. También Rayados lo meto. Y no solo la ciudad, dentro de la región ves a Santos, que en el último tiempo también ha sido protagonista. No sé cómo habrá sido antes, no me meto en un terreno que desconozco, pero sí, siento que pasa también como pasa en todos lados, en Argentina también, cuando hay un equipo del interior que toma más relevancia, ya le empiezan a buscar la quinta pata, ¿viste? Pero bueno, está bueno también. Está bueno. Y es está parte bueno. Y es algo que el fútbol hoy carece de declaraciones, jugadores transparentes, espontáneos, naturales. Hoy muchos cuidan la marca, ¿verdad? Y hablo de la marca personal. Hoy quiero quedar bien con todos. Y es algo que yo te solicito de la forma más atenta. Por favor, no caigas en eso. Nahuel Guzmán es Nahuel Guzmán. Así, con sus virtudes y con sus defectos. Es Nahuel Guzmán. Bueno, pero también eso, ¿viste? En el último tiempo aprendí que puedo ser Nahuel Guzmán siendo un poco más político, a lo mejor. Porque hay un papel dentro de la cancha que ya no me ayuda más, que no me sirve más, que es el papel de malo, que me lo fueron construyendo también a medida de lo que yo fui haciendo. Entonces, ya falta que digan que soy un golpeador adentro de la cancha. Y arman una edición con las cosas que yo hice y son 5 jugadas que las repiten en loop todo el tiempo, mientras todos los fines de semana se cagan a patadas acá, y patadas a la altura de la rodilla, que ni siquiera son sancionadas. Entonces, vamos a ver, a alguno le respondí alguna vez, a ver, ¿cuántos jugadores lesionó Nahuel Guzmán? Ninguno, no lesioné ningún jugador, y a mí casi me rompen el tobillo, en una jugada que no cobraron ni siquiera full, o cobraron full y nos sacaron amarilla. Uh-huh. Que fue en un clásico. Sí. Entonces. ¿Con Funes Mori? Sí. Entonces. Nada, está bien, te gusto. Todo bien, juguemos un rato también. Pero ese papel de malo que me lo fueron construyendo, hoy me condiciona dentro de la cancha, porque un árbitro, a lo mejor, si me hacen un full como el que te decía recién de Furch, no me lo cobran. Si hay una discusión, ¿yo por qué no me meto a las bolitas esas cuando se arman los problemas? Porque primero amonestaba en Nahuel Guzmán. Si hay uno que van a amonestar, soy yo, aunque no haga nada. Entonces, cada vez que hay tumulto ahí, me quedo acá, no digo nada. Pero no, te soy sincero, eso sí, es parte de mi personalidad también. Yo no me gusta, sí puedo ser políticamente correcto, pero no me gusta ser un careta, como decimos nosotros. No lo aguantaría al personaje. Ser un hipócrita, ¿viste? O decirte una cosa y después hacer otra, a lo mejor. Sí puedo cambiar de parecer. Está dentro de mi libertad. Hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Está dentro de mi presente, de mi forma de vivir, de mi libertad. Pero no, careteártela y decirte... mirá, me encantó la nota y me voy para allá y le digo a él, la nota es una mierda. No, no. Y la verdad que venimos bien con la nota.
Va, venga, venga. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Ahí va. Después de la victoria versus Palmeiras do Brasil, ¿Tigres se convirtió y sigue siendo el mejor equipo del continente? Sí, total. ¿Quién, verdadero. ¿Quién me va? Verdadero. El que diga que no, que venga con números. Exacto. Datos, no opiniones. La famosa Big Data. ¿Tigres es el papá de Rayados? Eso decía una bandera que agarré el 2017. Pero no digo más nada porque, como te digo, viste, siempre decís sí. algo y el karma o el destino, el universo te juegan contra. Hay que jugar inteligente. Y como yo no voy a jugar, yo la puedo contestar haciendo la función de relevo. Verdadero. ¿La final que más le ha dolido a Nahuel Guzmán es la final que se perdió en la Copa Libertadores? No. Me dolió muchísimo, muchísimo la final con Pachuca. Esa fue la final que más me dolió de todas. Wow. Porque sentía que era nuestro, que era el torneo que teníamos, o sea, que podíamos ganar. No digo que me sentía superior, pero sí sentía que teníamos con qué. Esa me dolió muchísimo. Tuve un par de días, un par de semanas mal. Concentramos con Guido y no te exagero, desde después del partido que dormimos allá hasta que llegamos acá, entrenamos al otro día, al día siguiente del juego, nos movimos un poquito porque jugábamos a los 3 días. Debo haber estado un día completo casi sin hablar. Me dolió mucho. Esa fue. Wow. Sí. 2017, que después llegan a la final contra Chivas. Eso mismo. Saludos a Santander, por cierto. ¿Tigres no le supo sacar el mejor provecho a Lucas El Arayán? Creo que lo podríamos haber disfrutado un poco más. Se lo disfrutó. Él tuvo la posibilidad de irse a una liga y a un equipo que hoy lo tiene como ídolo y fue por algo que hizo acá. Entonces, algo lo aprovechamos, pero se lo podría haber disfrutado un poquito más. Y la última que yo contesto, porque también no quiero, voy a respetar la cábala de Nahuel, me sumo. ¿Nahuel Guzmán es el mejor portero en la historia del fútbol regiomontano? Totalmente, por supuesto que sí. Los números no mienten, son fríos y contundentes. Lo que ha dado este señor a la tierra más pasional del país, único e inigualable. Y ojalá me equivoque, pero es irrepetible. Yo dudo bastante que vaya a haber otro Nahuel Guzmán. Ojalá por el bien de Tigres aparezcan otros Nahueles Guzmán cuando ya te vayas, ¿verdad? Pero es difícil, Nahuel. Todo el combo, como tú ahorita decías, todo el combo en la cancha, el liderazgo, fuera de ella, sociedad, inteligencia, mentalidad, dureza, todo. Así que, sin lugar a dudas. Y también, besito al vigilante, ¿verdad? ¿A quién? ¿Al vigilante? Al vigilante chismoso. ¿Quién? No sé. El vigilante chismoso. Bueno, Nahuel, ¿te gustaría retirarte en Tigres? Sí, me gustaría. Después de que Nahuel cuelgue los botines, que faltan 10 años, entrenador, directivo, formador, ¿te gustaría trabajar en los medios? Para que vayamos firmando aquí algo. Mira, nunca me vi como entrenador, como cabeza de grupo, digamos, como uno. Yo creo que por ahí puedo llegar a ser un buen ayudante. Podría estar, en el último año también me formé desde el coaching con tendencia al alto rendimiento, al liderazgo. Me da la posibilidad de conversar, que es algo que me gusta. O sea, creo que la conversación como vínculo es todo. Dentro de esas conversaciones están las conversaciones difíciles también, las que hay que saber tener, como decía, en el grupo, dentro del plantel. Así que ahí está la playera también.
Sí, pero... No la vamos a firmar. Aguanta, aquí... No, está bien, está bien. Compadre Pibri. No, olvidemos. Creo que hay que... ¿Deseas en el grupo algo? ¿Cómo? Dijiste, como le digo en el grupo. Sí, sí, las conversaciones como herramientas son todo. A veces nos guardamos conversaciones dentro de un grupo que terminan por explotar con alguna acción. Entonces las conversaciones difíciles a veces también son necesarias, que son las famosas reuniones dentro de un plantel, que a veces llegan cuando está todo mal ya. Poder evitar esos momentos es una, como algo que me mostró en el último tiempo el coaching. Dentro de un grupo, poder intervenir cuando es realmente necesario y no cuando ya está todo podrido, digamos. Entonces, tengo ahí un ser coach dando vuelta también. Y si no, bueno, alguna cuestión administrativa, pero para eso hay que estudiar, ¿viste? Queda mal que lo diga. Más fácil ser periodista. Pero, no, periodista no, perdón, comentarista. Ajá, comentarista. Comentarista. Para la gente que quiere inflar el globo, yo tengo carrera, tengo maestría y fui también atleta de alto rendimiento. Diferente deporte, fútbol americano, pero llegué hasta la selección nacional. Y a mí te digo la verdad, si estoy en los medios, que es una posibilidad también, mi esposa ya me lo dijo, oh, vos tenés que estar en un programa y pelearte con todo eso que te reventaban. me gustaría formarme. Yo hice un año de comunicación social en Argentina. Me gustó, es una carrera que me gustó mucho. Tenía algunas materias, lenguaje, por ejemplo, la historia del lenguaje. Como todas las carreras, cosas dolorosas, sí. ¿Viste? Que estás acá y por ahí te dormís cuando el profe está hablando. No está bien que lo diga, porque no está bien dormirse en la clase, pero me pasaba. Iba después de los entrenamientos y me gustó mucho. Redacción, había radio, había la posibilidad de desenvolverme dentro de un lugar que lo conozco, pero no... Es como cuando hablamos de empatía. A ver, si yo me pongo en tu lugar, ¿vos qué me tenés que preguntar a mí? ¿O qué es lo que realmente te interesa saber? ¿O qué querés que te cuente? Porque también... Eso, entiendo los intereses que tiene el periodismo hoy en día. Que a lo mejor cuando era más chico, cuando los otros son más chicos, lo único que quieren es salir en la fotito, en la tapa. Hoy sé que hay intereses. Y si un periodista habla mal de mí, veo quién es, dónde trabaja y por qué lo hace o para qué. Y vas armando el rompecabezas. Y claro, entonces hoy estoy un poco más tranquilo con eso, pero también los medios creo que son una posibilidad. Acá tienes contrato listo, cuando tú digas, faltan 10 años, ¿verdad? Pero en 10 años podemos llegar a hacer algo. Ahora, bien. Si quieres, yo me quito de cuadro, tú eres el conductor principal, yo me convierto en productor, porque madera tienes bastante. Acá le propuse a Valenzuela hacer tener un espacio y no... Pero bueno. ¿Eh? Ahí está, mira. Me están ofreciendo. No puedo, ¿esto se puede? No. Ahí está también la queja de Nahuel Guzmán, que le hagan su programa aquí. No, no es una queja porque ya lo conversamos, pero me dijo, no, tengo un proyecto, qué sé yo. Bueno, estaría bueno. Lo que pasa es que también me agarra esto, ¿viste? Nos toca perder un partido un fin de semana y el lunes le digo, no me vengas con esa... Déjame joder, que después la gente está pelotudeando, está con la radio, está con... Hay momentos para todo. Hay momentos. Pero bueno, creo que es una herramienta que me gusta y he hecho, tuve la posibilidad de hacer algunas entrevistas muy informales ahí en época de pandemia por internet ahí y me gustó, me sentí cómodo y creo que... podría ahí estar dando vueltas. Me interesa tu programa cuando lo tengas. Sí, por supuesto. Venga. Nahuel, ¿te gustaría vivir en Monterrey ya cuando te retires también? ¿Te quedarías aquí? ¿Es un plan tuyo a largo plazo quedarte aquí en Monterrey? Sí, sí. Es un plan que me costó mucho diseñarlo. Los primeros 2 o 3 años no me veía y después nos fuimos acomodando con mi familia y la verdad que hoy...
Bueno, hoy mi mamá, la idea es que mi mamá pueda estar acá más cerca nuestro también, entonces hoy creo que lo veo como una posibilidad. Excelente. Se queda Nahuel Guzmán a vivir en Monterrey. Bueno, la cláusula de Messi, que si va a Newell, Nahuel se va a Newell, ¿es falsa o verdadera? No es tan literal como salió en algún momento. Es algo que estaba conversado, pero hubo algunos cambios y ahora vamos a tener que reconversar la situación con la gente que está ahora. Pero creo que cualquiera daría cualquier cosa para jugar con. Más allá de que yo lo tuve de compañero a Leo en la selección, poder jugar en el club que somos hincha sería un sueño. Así que, pero bueno, tienen que pasar muchas cosas. Así que por ahora disfrutando el proceso. Se va a conversar, a reconversar. Ahí la dejamos. Sí, tenemos que reconversar. Nahuel, algo que se me haya pasado a preguntarte, que quisieras aclarar, aprovechar el espacio para toda la gente que seguramente está muy al pendiente de tus palabras. No, dejamos para una próxima entrevista. Seguramente se te van a ocurrir nuevas cosas. Creo que conversamos de todo. Les tiré algunas cosas que no había conversado nunca y creo que está bueno. ¿Viste? Porque cuando revelás un poquito más de lo que la gente espera, está bueno también, son detalles lindos, a veces la intimidad de los planteles se cuida bastante, o la intimidad de los jugadores se cuida mucho, y creo que conversamos un poco de todo. El vestidor está al 100%. 110. Enfocado. 110. Diciembre es de Tigres, primeramente Dios. 110. Gracias, Nahuel. ¿Te gustó Me gustó mucho la entrevista, agradezco el espacio, agradezco las preguntas, agradezco el reconocimiento, agradezco el pasar un poco por el tema familiar y agradezco también poder tener este espacio para mostrar un poquito cómo estoy hoy. Y yo estoy muy contento, de verdad estoy muy contento. Mi padre falleció hace 3 años y yo me acuerdo que él era tigre, 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 tigre. Y le dije, yo iba empezando, voy a entrevistar a Gignac y a Nahuel. Para mí, los dos jugadores que han marcado un antes y un después, no nada más en el fútbol regiomontano, sino en el fútbol mexicano. Al gordito viejito, ya, palomita en el 2018. Me faltabas tú, mendigo. Y te lo agradezco de todo corazón. Y luego le agregas el hecho de que, guste o no guste, pero ese gol que tú metiste y que yo estoy convencido que tuvo que haber hecho algo mi viejo ahí arriba para... Yo iba a narrar el primer tiempo, Nahuel. Y el mío también, porque hacía 3 meses que había fallecido. Así que por eso también fue muy especial. Y me pedían que hable, se enojaron la gente de prensa, mucha gente se enojó cuando terminó el partido, que no había hablado y yo no podía hablar. No era un momento para hablar porque era imposible hablar. Había demasiada emoción. Así que me disculpen hoy. Los chicos ya tendremos la posibilidad de hablar. ¿Qué momento? Sí, la verdad que sí. Muy lindo. Y de mucho disfrute, de mucho goce. Cuando Nahuel cuelgue los botines, ¿cómo le gustaría que la gente de Tigres lo recordara? Como un loco lindo, un arquero que fue trascendente en la historia del club. Creo que para nuestra profesión el hecho de trascender es importante. Trascender en la parte deportiva creo que lo estamos logrando y no me quedo con lo que ganamos porque tuvieron que cambiar el diseño del escudo porque la verdad que las estrellas una arriba de la otra no quedan delicadas. Entonces, cuando yo llegué el escudo tenía 3 estrellas, una en los ángulos de arriba y una en el medio y tuvimos la posibilidad de agregarle algunas más. Entonces, creo que trascender tiene que ver con eso y después con lo personal. Tengo 3 hijos mexicanos, regios,
que son de acá. Entonces, creo que esto, esta tierra ya es un poco parte de mi vida. Y después que si me quieren recordar como un, como lo que quieran, pero creo que como un arquero que trascendió la historia de Tigres. Así me gustaría. Perfecto. Gracias de corazón, Abuel Guzmán. Nos va a firmar en unos momentos más dos jerseys que tenemos, si sí, por puedes, supuesto, para regalárselo a toda la gente que estuvo compartiendo la entrevista, que estuvo bien al pendiente. Gracias de corazón y ojalá que no nos tardemos tanto en armar una segunda parte. Bueno, no depende de mí. Nahuel Guzmán, señoras y señores, gracias de corazón. Nos vamos, me voy a despedir con el medio abrazo. Si te quieres unir, eres más que bienvenido, me encantaría. ¿Cómo es el medio abrazo? Es un medio abrazo aquí nada más, tranquilo, ¿acá? El tradicional. Es el tradicional y cada vez más reconocido medio abrazo. A la de tres y así nos vamos. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Excelente. Una, dos, tres. Medio abrazo.